por un tubo, el acueducto de Abengoa. El polémico proyecto de la presa El Zapotillo, en el cual el gobierno de Jalisco cifra sus esperanzas para el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, fue planeado originalmente para resolver el desabasto, pero de León, Guanajuato. A partir de que el presidente Ernesto Zedillo reservara la cuenca del Río Verde para uso doméstico y público urbano en 1995 y 1997, la Comisión Nacional del Agua comenzó a estudiar las distintas opciones para favorecer a Jalisco y a Guanajuato y resolvió dos presas, El Zapotillo para Los Altos y León y Arcediano para Guadalajara. El libro blanco del proyecto de El Zapotillo y el acueducto muestra una cortina de 80 metros y un almacenamiento de 411 millones de metros cúbicos para dotar de 3.8 metros cúbicos a León y 1.8 metros cúbicos a las poblaciones de Los Altos de Jalisco. Después que fuera anulado el proyecto de la presa de Arcediano, en 2007, el gobernador Emilio González Márquez firma un nuevo acuerdo donde se modifica la altura de la cortina de El Zapotillo a 105 metros para ampliar la capacidad de almacenamiento a 911 millones de metros cúbicos y conseguir 3 metros cúbicos para la zona metropolitana tapatía. Solo que el convenio fue un paso en falso, ya que no fue autorizado por el Congreso local y es la causa por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó frenar la obra. Pero esta presa era para el vecino estado y prueba de ello son distintos oficios dirigidos desde la CONAGUA al organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, donde dan cuenta del nombre oficial: construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León en el estado de Guanajuato. Parte medular en este sistema de abasto de agua para León es la construcción de un acueducto de 140 kilómetros que llevaría el líquido desde la presa El Zapotillo, como describe esta producción del gobierno de Guanajuato. El proyecto inicia con dos plantas de bombeo instaladas en la zona de la presa. La planta de bombeo 1 impulsará el agua hasta 240 metros de altura a lo largo de 1.895 metros de longitud para llegar a la planta de bombeo 2, que la impulsará a 242 metros de altura más a lo largo de 1.895 metros de longitud y llegar a la planta potabilizadora. El acueducto alcanza una longitud de 140 kilómetros con tubería de 2.4 metros de diámetro. El 14 de octubre de 2011, y después de haber ganado la licitación de un concurso internacional para la construcción del acueducto El Zapotillo León, la empresa española Abengoa obtiene la concesión por 25 años para llevar agua a dicha ciudad y que incluye la línea de conducción y otras obras como plantas de bombeo y una planta potabilizadora. Todo con un costo de 6.866 millones de pesos. Sin embargo, la aparente buena suerte de la compañía es opacada por noticias que llegan de España. Hay fuertes rumores de que Abengoa enfrenta pesadas deudas que alcanzarían los 9.000 millones de euros, lo que provoca numerosos retrasos al contrato firmado con el sistema de agua potable y alcantarillado de León, que le exige que comience los trabajos, lo que nunca sucede. En la actualidad, a un costado de la autopista León-Aguascalientes, decenas de enormes tubos lucen empolvados y olvidados. Pertenecen a la empresa española Abengoa y en algún momento formaron parte del proyecto del acueducto para traer agua de la presa El Zapotillo, hasta que en agosto del 2017 la compañía renunció a la concesión que había obtenido en octubre de 2011. Pero concesionario del acueducto El Zapotillo SADCB, filial de Abengoa, no abandonó por completo la licitación ganada y el contrato firmado con el sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato, por la construcción de la obra. Sin haber construido un solo metro, la empresa hispana reclama a la Comisión Nacional del Agua el pago de 5.000 millones de pesos como indemnización, porque supuestamente la dependencia federal no cumplió con la entrega de las tierras liberadas para que se construyera el acueducto. Considerado el mayor productor agropecuario del país, la región de Los Altos de Jalisco aporta el 25% de la carne, leche y huevos que se consumen en México. Y hoy sus habitantes consideran una amenaza el posible trasvase de agua del Río Verde para la ciudad de León, Guanajuato.
zona semiárida, donde el agua hay que buscarla a través de pozos a 250 metros de profundidad, los productores se enfrentan desde hace años una veda que legalmente les impide la construcción de bordos para captar agua para el ganado y permisos para nuevos pozos. Felipe Gutiérrez Vázquez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Jalostotitlán, sostiene que todos los productores de la región se oponen a la construcción del acueducto. Pues la gente de aquí de la zona de Los Altos estamos completamente en contra de esta obra, porque no puede ser posible que vayamos a quitarle agua a una zona tan árida que es la zona de Los Altos, que produce el 20% de lo que se consume a nivel nacional, y nos quieran quitar el agua para otro estado que tiene más agua que nosotros y meterle un gasto de miles de millones de pesos, y siendo que pues esta zona aquí es muy escasa de agua. Tenemos 2 años que casi no nos llueve. El ganadero asegura que es mentira que una parte del agua que pretenden sacar de la presa El Zapotillo vaya a ser para las poblaciones salteñas. No, nunca nos han dicho, aquí está un papelito, ¿sabes qué? Jalo, San Miguel, aquí tienes esta cantidad de metros cúbicos. Nunca nos han dado ni un papel a ningún municipio. Y siendo que aquí Jalos nos va a atravesar a partir del municipio a la mitad. El acueducto a León partiría al municipio en dos partes, ya que cruzaría por la mitad de Jalostotitlán, pero solo verían pasar el agua. En San Juan de los Lagos, el productor José Félix Márquez Muñoz advierte que hasta ahora no los han molestado con la veda que impide operar bordos y pozos, pero que cuando los tubos comiencen a funcionar, espera que lleguen las clausuras, por lo que muchos han buscado ampararse contra estas obras. Muchos se han amparado y estamos en lucha para que esto no se lleve a cabo, porque pues nosotros es una zona de aquí vivimos y de aquí queremos seguir viviendo en estas zonas. Nos gusta, no será la zona más bonita del mundo, pero aquí nacimos y aquí queremos seguir trabajando. Márquez Muñoz dice que en San Juan de los Lagos, aparte de la Virgen, que atrae al turismo religioso, están los ganaderos y después de ellos no hay nada. Otra voz que se levanta aquí es la de Javier Muñoz, presidente de la cooperativa Pedro Esqueda, quien está convencido que Guanajuato tiene agua y la desperdicia. Para mí es un proyecto muy erróneo porque nos quieren quitar la poca agua que tenemos en Jalisco y llevársela para un estado que es rico en agua, porque para la parte de San Francisco, del Rincón y Purísima, ahí riegan con agua rodada, desperdician mucha agua. Y aquí nosotros no tenemos agua, a veces ni para el ganado. ¿Y cómo se la van a llevar donde desperdician mucha agua? Es ilógico que nos quiten a nosotros lo poquito que podemos captar para llevárselos a donde la tiran, lo desperdician. El productor cuenta que hace tiempo pasaron por los ranchos de la región comprando tierras por donde pasará el acueducto, pero aclara que no piensa vender, que primero muerto. Vamos a pelear. Somos pacíficos, somos gente de trabajo. Pero ya si nos quitan el oro, que es el agua, tenemos que pelear para mantener nuestras familias con el agua que nos pertenece. Pasaría por con nosotros, pero nosotros no vamos a permitir. Por lo de nosotros, ha proyectado que va a pasar por ahí, pero no vamos a firmar. Solo que nos maten. ¿A tu tierra? A mi tierra. Sí. O sea que va a pasar por ahí en la tierra de mi padre, en paz descanse. Y tenemos que defenderla. No lo van a permitir. No. ¿Dispuestos a qué? A lo que venga. Si no defendemos lo nuestro, entonces ¿qué vamos? ¿Para qué estamos aquí? Tenemos que defender lo nuestro, que es el agua para producir alimento, para sostener nuestras familias y familias de más gente. Para el productor alteño Carlos Saldaña Muñoz, dejar sin agua la región de Los Altos es condenar a la miseria a los que viven del campo y del ganado. Es nuestra vida, es el patrimonio de nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, ¿verdad? Que se superen. Y si nos dejan en la miseria, ¿para dónde? Yo les digo, si no nos hacen caso en los ranchos, nos vamos a tener que ir a lavar vidrios a las ciudades. ¿Para qué nos quieren allá? ¿Por qué no nos dejan mejor mantenernos en los ranchos? O sea, con nuestro trabajo y sin pedirles, pues al cabo no nos dan. Y en el ejido Agua de Obispo, el que tramitó el primer amparo para frenar la construcción del acueducto que pasa por sus tierras, el presidente del comisariado, Álvaro Macías Brizuela, recuerda al gobierno federal que Los Altos produce gran cantidad de alimentos que consume el país y si les quitan el agua, no podrán producirlos. Aquí se produce mucho alimento
Para muchas partes. Se produce leche, yo soy productor de leche, y hay carne, hay maíz, hay muchas cosas que se producen aquí, pero sin agua no vamos a producir nada. Y las ciudades, entiendo que las ciudades ocupan el agua, pero también ocupan la comida. Y si nos acaban a nosotros que les producimos comida, ¿qué van a hacer? Van a comer agua. Necesitan nada más mantenerse con la pura agua, sin comida. Es imposible. De acuerdo con el proyecto de la presa El Zapotillo, se contempla entregar 1.8 metros cúbicos de agua para 14 poblaciones de la región alteña y 3.8 metros cúbicos para León. Abastecerá a 14 municipios de los Altos de Jalisco. Cañadas de Obregón, Mexticacán, Yagualica, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Teocaltiche, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo y la ciudad de León, Guanajuato. Sin embargo, no figura en los proyectos oficiales ninguna información detallada de cómo se entregará el líquido. Solo en la manifestación de impacto ambiental se hace referencia a que harán llegar el agua a los municipios de la región a través de pipas. Para este miércoles, 250 mil familias de Los Altos resultarían afectadas con el trasvase. El presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, advierte que el gobierno federal no ha dimensionado la afectación que tendría dejar sin agua a la región de Los Altos de Jalisco. Entrevistado junto a una maqueta de los tubos con que Abengoa pretendía construir el acueducto, Juan Guillermo Márquez insiste sobre el impacto que tendría el trasvase a León para la zona y también para el país. El impacto directo en Los Altos, pues, es en las familias. Se estima unas 250 mil familias de manera directa por la actividad que serían impactadas. Pero a nivel nacional, recordemos que el 25% aproximadamente de los alimentos de origen animal se producen aquí en la región. Entonces, obviamente, esto tendría una repercusión en los precios de los alimentos que lo pagarían todos los mexicanos. O sea, no es solamente una afectación local o muy puntualizada, sino tendría un alcance nacional y alguna repercusión internacional, porque algunos productos se exportan también fuera del país. Recordó que hace unos años, con un brote de gripe aviar, el huevo aumentó 400%. Y con una crisis permanente del agua, los precios de la carne, leche y el huevo aumentarían al menos en un 30%. De acuerdo con Juan Guillermo Márquez, el estado de Guanajuato tiene fuentes de abasto de agua suficientes, como la Sierra de Lobos y otras, para no necesitar el agua del Río Verde. Ellos mismos en su estado, en el plan hidrológico, tienen contemplado que si tecnificaran el riego podrían recuperar 366 millones de metros cúbicos. O sea, eso es tres veces lo que quieren llevarse de una cuenca semiárida. Entonces, claro que tienen soluciones. Además, tienen la presa Solís, presa de Allende, la de Tepuxtepec, tienen Yuriria. Tienen muchas fuentes de posible abastecimiento dentro de su estado y no es la única opción. Según el Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato, la entidad recuperaría importantes volúmenes de agua si respetara los concesionados, con conversión de cultivos, tecnificación de riegos, entre otras acciones, que según el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, sería menos costoso que la construcción del acueducto de Abengoa. Sostiene que no es correcta la idea de que León es una ciudad sedienta, como quieran hacer ver, ya que anualmente consume poco más de 80 millones de metros cúbicos y espera obtener del Zapotillo 120 millones de metros cúbicos, es decir, 40 millones de metros cúbicos más de los que consume, por lo que en realidad lo que quiere es crear reservas de agua. Contradice además la versión del sistema de agua potable de León, que sostiene que con el agua del Zapotillo dejarían descansar los pozos para recuperar el acuífero que explota la ciudad. Y refiere una entrevista del exdirector Enrique Torres López, quien reconocía que esto no sería posible.
Tapal extrae entre alrededor del 15% del agua del subsuelo, el otro 85% lo extrae la agricultura. Y mientras no se tecnifique y se mejoren los procesos de riego en la agricultura, no se va a tener un beneficio palpable. Ese es un tema, y yo no quisiera cargar con la responsabilidad de que después de este tiempo digan no se recuperaron los gastos, los mantos freáticos. No se recuperaron porque solamente se dejó de extraer el 15%. Necesitamos que se deje de extraer más agua. Juan Guillermo Márquez acusa que en el caso de la empresa española Abengoa existe una situación irregular porque podría tratarse del modus operandi de la compañía, que suele incumplir sus contratos y después exigir indemnizaciones a los gobiernos. Y también denuncia un posible caso de complicidad de funcionarios federales. Ellos ya tienen experiencia en este tipo de proyectos. Cuando se les complican, optan por la indemnización o por cobrar el proyecto o las ganancias sin haberlo ejecutado. Aquí hay una complicidad de alguna manera en Conagua, porque en el título de concesión que tienen, uno de los motivos de no indemnización sería que surgieran causas ajenas a los actores, a Conagua y a Abengoa. En este caso, el conflicto social que no han querido reconocer es una causa de fuerza mayor, porque no lo está promoviendo la Conagua. Eso surge de la ciudadanía, y la Conagua debió ser sensible o debe ser sensible para reconocer que hay un conflicto social que impide que se realice el proyecto por esas causas. Y eso eximiría al gobierno mexicano de pagar cualquier indemnización, porque son causas de fuerza mayor que están contempladas dentro del propio título de concesión. El presidente del Observatorio Ciudadano del Agua advierte que el gobierno federal debe convocar al diálogo, porque el impacto no solamente es para una región, sino para el país, por lo que la solución a este conflicto no puede pasar por un tubo. No solo es una afectación puntual de inundar y desplazar tres poblaciones, no es solo quitarles a los productores el derecho que tienen al agua, sino es las consecuencias que tienen esto sociales, sobre todo a nivel local y a nivel nacional. La solución está en otro plano, no es con un embudo y meterlo a un tubo. Aquí se ha querido confundir a la gente con informar y socializar del proyecto, lo confunden con un sometimiento. O sea, que el proyecto va porque va y lo tienen que aceptar. No. Aquí se tienen que respetar los derechos que se están afectando y se tiene que hacer un planteamiento distinto, y no tiene que pasar ni por un embudo ni por un tubo. Tiene que ser horizontal, tiene que ser multidisciplinario. La empresa española Abengoa, quien renunció a la concesión que obtuvo para construir y operar el acueducto de la presa El Zapotillo a León, Guanajuato, ha tenido una historia tormentosa en México. Dedicada a proyectos de innovación en materia de energías renovables, Abengoa ganó en septiembre de 2011 el concurso para construir el acueducto de 140 kilómetros de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, una obra de 6.866 millones de pesos. En el acta del fallo se aprecia que compitió con Samsung, cuya propuesta fue por 12.156 millones de pesos contra los 4.569 millones de Abengoa, una extraña diferencia de 7.587 millones de pesos. La licitación fue además motivo de polémica, ya que el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, invitado por la Comisión Nacional del Agua para ser observador social en el concurso, cuestionó varias irregularidades. Por ejemplo, mencionó que Abengoa presentó en su apartado de experiencia técnica al gerente en ingeniería Jordi Vidal Puyol, quien nació el 2 de febrero de 1973 y se graduó en 1990. Lo que significa que tendría apenas 17 años al terminar la universidad. Además, no presentó su propuesta técnica en español. El contrato firmado estaba manchado, borroso, con páginas en blanco e ignoró dudas del instituto, por lo cual en su informe final, el observador social señaló que no podía validar que el concurso se hubiera desarrollado con total equidad, transparencia y legalidad. El 14 de octubre de 2011, Abengoa firma con la Conagua, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y la Comisión Estatal del Agua el contrato por 25 años para entregar 3.8 metros cúbicos por segundo de agua potabilizada y por medio del acueducto. El pago mensual acordado fue de 39.696.000 pesos.
unos 476 millones al año y casi 12 mil millones de pesos en los 25 años de la concesión. El cúmulo de apoyos para Abengoa incluyó la aportación del 49% de los recursos para el proyecto a fondo perdido por el Fondo Nacional de Infraestructura, 2.626 millones de pesos, y el restante 51% con un crédito de Banobras. Pese a contar con la mesa servida, los retrasos de la empresa para iniciar los trabajos modificaron los plazos pactados y recibió del Fideicomiso de Administración del Acueducto un adelanto de 680 millones de pesos. Algunos medios de León revelaron que el Zapal habría entregado 100 millones de pesos adicionales a fondo perdido para apoyar a la empresa, y Abengoa solicitó otros 121 millones de pesos para poder arrancar el proyecto. El 25 de agosto del 2017, concesionaria del acueducto El Zapotillo, SADCB, la filial de la compañía encargada de la obra, presentó su renuncia sin responsabilidad a la concesión. Entre los argumentos de la empresa española, destacó que el gobierno federal no había cumplido con la liberación de derechos de vía para el tendido del acueducto, e inmediatamente después presentó un reclamo contra Conagua por 5 mil millones de pesos como indemnización. Sin embargo, el fondo del caso tiene que ver con la virtual quiebra de la compañía hispana. En concurso mercantil en España, Abengoa llegó a acumular 27 mil millones de euros en pasivos. En México, en 2016, la empresa canceló su participación en una planta de cogeneración de energía para Pemex en Oaxaca. En 2017, también dejó a medio construir la planta de ciclo combinado Norte 3 en Chihuahua, asignada por la Comisión Federal de Electricidad. En 2018, Abengoa fue llevada a juicio por incumplimiento de contrato en la construcción del parque eólico Tres Mesas, ubicado en Tamaulipas. En Jalisco, obtuvo 604 millones de pesos del Instituto de Pensiones por inversiones bursátiles. También lo hizo con Infonavit, al que le causó un quebranto de 554 millones de pesos. Y los grupos financieros Monex, Invex y Banco Base le reclamaron judicialmente los pagos de las inversiones y consiguieron embargos de sus bienes en el país. Solo los certificados bursátiles sin fondos de Abengoa alcanzaron los 3 mil millones de pesos. Quien fuera director del Zapal, Enrique Torres López, no se explicó por qué, con todos los apoyos, la compañía española no inició los trabajos del acueducto. En el periodo de inversión, 49% recursos de Fonadin, dinero mexicano del gobierno. 51% recursos de un crédito que le otorga Banobras a la concesionaria, dinero mexicano a través de un crédito. Y la forma de pagar, T1 se paga con dinero del Estado, dinero mexicano que se tiene que asegurar aquí, y con lo que Zapal pueda, más bien con lo que va a cobrar por la prestación del servicio, y lo va a incluir. Y la T2 y T3, recursos de Zapal. Aquí, todo el dinero que involucra el proyecto ya está en México. Pero no fue necesario, no se hace necesario un telefonazo con la agencia Abengoa a México para decirles, a ver, ¿estamos en lo mismo? ¿Cómo están las cosas? No, sí, hemos tenido contacto con ellos, y ellos está más preocupado otra gente que no ha tenido contacto con el proyecto que nosotros. Nosotros estamos tranquilos, estamos conscientes de que este proyecto, si hoy, vamos a pensar, que hoy fuera la crisis y que Abengoa mañana no amaneciera. ¿Habría muchos interesados? No, pues cualquiera. O sea, digo, es un negocio que está armado, que todo el dinero ya está aquí y que realmente tanto los ingresos, las entradas como las salidas están aseguradas. Entonces yo no le veo un riesgo. El riesgo sería que se quisiera rescatar a Abengoa con el Zapotillo. Como una ciudad que enfrenta un grave estrés hídrico, así describe el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Enrique de Haro Maldonado, la crisis de agua potable que enfrentan. Expone que cada vez son más profundas las extracciones que hacen del acuífero, y por estas razones, para ellos, el acueducto del Zapotillo a León es una apuesta viable. Abastecemos a la ciudad a través de pozos profundos. Solo tenemos una presa, la cual pues representa un poco menos del 1% de lo que requiere la ciudad. Entonces, hoy en día para nosotros sigue siendo viable, el proyecto sigue siendo de gran utilidad y lo estamos esperando
con ansiedad aquí en la ciudad de León. Enrique de Haro Maldonado explica que cada año baja el nivel de los pozos en 1.5 metros y esto ha motivado que el servicio de agua llegue a las casas 10 o 12 horas al día. Pese a todo, gracias a programas de cultura del agua, han conseguido reducir el consumo individual a 136 litros por día, mientras que el promedio nacional supera los 200 litros por persona. El director del Zapal desmiente las versiones de que León cuenta con otras fuentes de abasto en lugar de pensar en las aguas del Río Verde desde el Zapotillo, como es la Sierra de Lobos o las presas en el estado. Nosotros no tenemos otra fuente de abasto. En Guanajuato existe, mencionaste Sierra de Lobos. La verdad es que Sierra de Lobos está en veda. O sea, nosotros hoy la Conagua la tiene en veda. Nosotros no siquiera podemos correr un estudio ahí, porque pues sería desperdiciar el agua. O sea, a lo mejor es una buena cuenca, no lo dudo, pero está en veda. Si nosotros vemos el tema de la presa Solís, pues la verdad es que toda la concesión prácticamente ya está agotada. O sea, no hay volumen de agua que se le pueda otorgar en este caso a León. Sobre los señalamientos de que el agua que pretenden traer de Jalisco sería para darle sobre todo un uso para las industrias, aclara que la mayor parte de las cuentas son residenciales. León se ha convertido es una ciudad propiamente zapatera, curtidora, ¿no? Entonces, el sostener la industria, sostener a todos los habitantes que tenemos aquí. La verdad, mira, tenemos 455 mil cuentas. De estas 455 mil, no llegamos ni a 3 mil, que es de industria. Más o menos 22 mil de comercio. O sea, la gran mayoría somos ciudadanos que requerimos este vital líquido. Enrique de Haro Maldonado menciona que actualmente León consume 85 millones de metros cúbicos anuales y la concesión que le otorgaron es por 119 millones de metros cúbicos, que le permitirían dar respiro a los mantos freáticos y permitir su recarga. Aún así, en caso de que se reanudara la obra del Zapotillo, todavía tendrían que esperar varios años para recibir el agua. Si hoy en día el presidente de la República diera el banderazo, se resolviera el tema del acueducto y decidieran darle para adelante al tema de la inversión en la presa, se va a llevar más o menos 3 años. 3 años que nosotros vamos incrementando la población y vamos a incrementar nuestro déficit, se nos incrementan los problemas. ¿Qué es lo que necesitamos? Esa diferencia de volumen. ¿Estás de acuerdo que al final nos vamos acercando año con año a ese volumen? Estamos a nada. O sea, hace 20 años a lo mejor sí era un volumen considerable. Hoy en día la verdad es que estamos a nada de alcanzar ese volumen, siendo eficientes. Si fuéramos ineficientes, a lo mejor ya estuviéramos demandándolo. El director general de Zapal insiste en que la mejor opción es la presa El Zapotillo y con una cortina a 105 metros de altura, porque sostiene que el Río Verde sí tiene el agua suficiente. Sin embargo, reconoce que están en manos de la decisión del presidente López Obrador. Recordando que el presidente de la República hizo la promesa y dijo que El Zapotillo va para adelante. Solicitó que los dos gobernadores, tanto el de Jalisco como el de Guanajuato, se pusieron de acuerdo, firmaron el acuerdo, se lo entregaron al presidente de la República. En realidad estamos en manos hoy ya del presidente de la República, porque tanto Jalisco como Guanajuato estamos de acuerdo. Tuvimos reuniones en donde el volumen que tiene la cuenca de Río Verde está bien repartida. Y alcanza tanto para Jalisco como para Guanajuato. O sea, Jalisco no estaría poniendo en riesgo ningún volumen para sus ciudadanos. Y visto a la distancia, después de todo lo que ha sucedido con la empresa española Abengoa, que obtuvo la concesión y después renunció a construir el acueducto, Enrique de Haro Maldonado señala que al principio pareció ser la mejor opción, pero admite que hoy, a juzgar por su abandono del proyecto, ya no lo es. Yo creo que en su momento, con base a la
a la documentación, al concurso, al proyecto que presentó, pues en ese momento se decidió que era la mejor opción. Hoy en día, bueno, pues estamos vamos más que atorados con este tema. Hoy en día, pues diríamos que no es la mejor opción porque aventar la obra por un tema, porque se venían dando las liberaciones de los predios, tal así que Guanajuato sí cumplió, está totalmente liberado, más o menos son 12 kilómetros lo que nosotros tenemos, y ahí fue donde empezaron a instalar toda la tubería. Entonces, por eso digo, yo creo que en su momento sí fue una buena opción, resultó con el tiempo no ser tan buena, ¿no? 6 años después de haber ganado la licitación del acueducto El Zapotillo a León, Guanajuato, la única huella que queda de Abengoa en tierras de Guanajuato son decenas de tuberías empolvadas y olvidadas. Todo el proyecto y con los recursos recibidos parecen haber sido enviados por la compañía española literalmente por un tubo. Con imágenes de Juan Manuel González, Carlos Martínez Macías, Señal Informativa. Por un tubo, el acueducto de Abengoa.